Resident Evil. Este juego no fue el primer survival horror, ni mucho menos, ni fue pionera en el tema de los zombies, eso no podría estar más lejos de la verdad. Pero de alguna manera fue lo que llevó todo al siguiente nivel, lo popularizó de más y se volvió un referente, por no decir el referente, en el género de los zombies. La saga ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero ha mantenido a sus fans. Lo que sí no ha logrado es hacer funcionar, como bueno, prácticamente toda franquicia de videojuegos, sus adaptaciones, ya que estas han ido de mal en peor. Y eso no es broma, con ya 7 películas y una serie de televisión, se han ingeniado para que cada vez todo salga peor. Lo sabemos, es verdad, Resident Evil no termina de llegar a lo más profundo de la baja calidad. Y esto es gracioso, ya que las primeras películas, que nunca fueron consideradas buenas, ahora son consideradas cuando menos lo más decente de la franquicia. Triste, sinceramente. Pero bueno, para recordar los tiempos menos malos, vamos a analizar la primera película de Resident Evil con Mila Jovovich y a sacarle los sinsentidos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Ok, algo que hace que esta película tenga una protagonista decente y que no es una Mary Sue es el crecimiento de la misma. Al principio Alice está prácticamente indefensa y bueno, va desarrollando sus superpoderes genéricos de karate a lo largo de todo el filme. Y para el final del mismo es obvio que ella ya es una máquina de matar. Y esto, bueno, contradice un poco el final del filme, donde vemos cómo ella es prácticamente la única sobreviviente junto al personaje de Matt, el cual está malherido. El caso del asunto es que después de haberle dado tremendas golpizas a mano limpia a perros zombies, a un ejército de zombies humanos y a, bueno, un licker, vemos como unos cuantos científicos desarmados que no llevan nada más que los trajes antirradiación o bueno, esos trajes protectores, no sé el nombre exacto, logran someter a la todopoderosa karateca Alice, que a duras penas da un par de golpes y de hecho no da batalla. Sé que muchos dirán que estaba cansada y demás, pero eso tiene poco sentido cuando 2 minutos antes seguía repartiendo palizas. Lo que pasó ahí fue la simple necesidad del guión y la verdad es que pudo haberse manejado mejor. Lo único que necesitaban hacer es que ese grupo de científicos le dispararan con calmantes a Alice y todo hubiera sido creíble, pero eso era esforzarse mucho para el creador y eso era esforzarse mucho para el guionista y bueno, le doy el 5º puesto de la lista. Ok, esto es algo llamativo, pero bueno, en el primer juego de Resident Evil estamos atrapados en una mansión. Y de hecho la mansión se ve aquí, pero se supone que es únicamente una tapadera para los laboratorios de Umbrella. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué puñetero sentido tenía eso? Aquí vemos que el panal, como me parece se llamaba ese laboratorio, es de hecho un gran complejo donde hay cientos de personas trabajando, yendo y viniendo. Y me están diciendo que para ir a su centro de trabajo, todos los días esas personas tenían que ir hasta las afueras de la ciudad y entrar a través de el cuarto secreto de la mansión donde vivía una pareja. De algún modo eso era discreto o no llamaba la atención. ¿Y por qué hacer algo tan innecesariamente complejo? Un lugar como ese necesitaría muchas más entradas. Ok, vale, era quizás por seguridad, porque ahí experimentaban con cosas peligrosas y tenían que reducirlas al mínimo, pero en serio, ¿una entrada por el living de la mansión? ¿No era más lógico que de hecho la mansión fuera una especie de dormitorio donde todos los trabajadores se turnaran? O mejor aún, que hubiera dormitorios allá abajo
en la colmena, eso no tendría más sentido que esperar. Que nadie sospeche nada de la gran cantidad de personas que entran y salen constantemente de la mansión. Y que, por cierto, se supone que este lugar está completamente presurizado y de alguna manera la forma de proteger la contención biológica sigue siendo eso, una mansión relativamente común, por la cual posteriormente tendrían que entrar mercenarios y demás. Eso no tiene ningún sentido, mierda. Cuarto y muy merecido puesto de la lista. Ok, esta es una que tiene muchas ramificaciones y básicamente puedo estarme aquí todo el rato tirándole odio, pero es que la trama básica de la película y la llegada de los mercenarios no tiene ni el más mínimo y puñetero sentido. Primera cosa, vemos que la Reina Roja, la IA que controla todo este lugar, enloquece ya que ve a través de las cámaras cómo se filtra el peligro biológico y los mercenarios llegan obviamente no para salvar gente, sino para recuperar muestras de todo el trabajo y demás, pero ¿cómo diablos ellos no sabían de los zombies? Ok, sí, ya sé que todos me van a decir no podían saberlo, no estaban ahí. Pero que de hecho técnicamente Umbrella no debería saber que ya había zombies ahí. Si vemos más adelante en las últimas películas, vemos que ya había habido un pequeño brote con un niño zombie. Y ok, estas películas no tienen continuidad, vale. Pero incluso desde la perspectiva de Umbrella, ellos ya tenían la noción de lo que podía pasar, de lo que podía ocurrir si su virus se filtraba. ¿Y no vieron las cosas por las cámaras? ¿No hubiera sido buena idea decirle a sus mercenarios, oigan, van a enfrentarse a un ejército de muertos vivientes, será mejor que apunten a la cabeza? Sé que algunos me dirán, los mercenarios no hubieran ido si ese hubiera sido el caso. Ok, vale, se los compro, pero mandándolos así ni siquiera hay ninguna posibilidad de que sobrevivieran, eran bastante nulas y con eso perdían su puñetero trabajo. Y por cierto, aunque no les hubieran dicho las cosas, Umbrella no podía darles algo más útil como equipo para protegerse de las mordidas, trajes que los protegieran de los riesgos biológicos. Los científicos que llegan al final de la película no van armados, pero sí llevan trajes de contención, así que ¿cuál es la lógica en cómo se maneja Umbrella? No existe, esto es una película de Paul W.S. Anderson y nada, tiene sentido. Y le doy el tercer puesto de la lista. Ok, voy a decir directamente esto, pero es que la premisa básica de la película, todo ese tema de la matanza en el panal no tiene ningún puñetero sentido. Número 1, me sorprende cómo en una instalación de altísima seguridad como esta no había seguridad interior. Creo que debería haber habido cuando menos uno o dos guardias armados que cuidaran que una persona sospechosa no esparciera el virus, pero no, Spencer entra, se roba la muestra y todo pasa como si tal cosa. Número 2. ¿Por qué no había cámaras más presurizadas o algo para contener el virus? En cuanto este se libera, vemos que la Reina Roja empieza una gaseada extrema, pero interesantemente hay una escena de científicos atrapados en el laboratorio donde se dice claramente que estos están atrapados en un puñetero cuarto presurizado. O sea, el virus no podía afectarlos. O sea que no tenía que matarlos cruelmente inundando todo el puñetero cuarto. Esa debió ser una muerte bastante cruel. Y por cierto, ya que pregunto eso, ¿por qué mató a la gente para empezar? ¿Hasta dónde sabemos el virus T no se contagia por las vías respiratorias? Hasta donde sea, e incluso dejando de lado los videojuegos y centrándonos en la película, no se contagia si lo consumes, tiene que ser algo que entre en tu torrente sanguíneo mínimamente como la mordida de los zombies, así que
dentro de la lógica de cómo se filtra el virus T, no simplemente pudo haber sellado ese preciso cuarto donde se liberó y tratar de evacuar al personal civil, porque por cierto me sorprende la hazaña de Umbrella, que tiene aquí una inteligencia artificial ultra avanzada y tiene todo el complejo lleno de armas para matar a su personal, incluido gas tóxico convenientemente distribuido por las ventilaciones, pero no puede pagar mejor seguridad para la contención biológica cuando estás creando virus zombies. No, eso es del diablo, mejor matemos a todos, eso es más seguro. No tuvo mucho sentido que iniciara toda esa masacre, toda esa gente podía salvarse inicialmente, cuando menos alguno de ellos. Y repito, toda esta masacre se podía obviar u olvidar si tuvieran más cuidado con sus medidas de seguridad. Y bueno, segundo puesto de la lista. Ok, este es un poco difícil de explicar, de hecho quizás si no has visto la película o no la recuerdas bien, no captes de qué va, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. La cosa está más o menos así. Al principio de la película vemos a Spencer y al personaje de Alice, que también fueron gaseados por la Reina Roja, pero extrañamente y por conveniencia argumental, no los gaseó hasta matarlos, solo les echó una gaseada mínima para dormirlos y borrarles la memoria, cosa que de nuevo no tiene ningún sentido y le da más fuerza al argumento de que esa masacre no era importante ni necesaria. Pero bueno, a lo largo de la película vemos cómo los personajes van teniendo flashbacks, van recuperando sus recuerdos. Y hay una parte en la que vemos cómo el improvisado villano, al que nadie recuerda y nadie le importó, bueno, se da cuenta de que todo esto es su culpa, de que él es el traidor, de que él liberó el virus T y de que había traicionado a Alice en favor de Umbrella. Lo cual, bueno, era obvio y tenía que pasar. Sin embargo, vemos como contra absolutamente cualquier lógica humana, Alice aparentemente ve sus recuerdos al mismo tiempo que él los está teniendo y, bueno, empiezan a pelear y ahí es donde inicia la última parte de la película. Pero a ver, número 1, ¿cómo verga sucedió eso? Para empezar, sé que algunos me dirán que Alice tuvo el mismo flashback al mismo tiempo, pero eso ya es más que conveniente. Que los dos recuperaran los recuerdos así es insultar y pedirle demasiado al espectador, o más bien pedir que apague demasiado su cerebro. Además, muchos de esos eventos, si no es que casi todos, ocurrieron únicamente con Spencer presente y Alice no podía recordarlos ni saber nada de ellos, así que ella tiene que ser psíquica y haber visto sus pensamientos de alguna manera. Todo ese rollo, toda esa escena de los dos teniendo la epifanía definitiva es absurdo, totalmente absurdo en muchos sentidos, y le doy el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, esto es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles otros momentos sin sentido en Resident Evil 1 recuerdan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle que compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.